Señoras, señores, bienvenidos. Esto es Cámara del Crimen. Volvimos, se fueron las vacaciones. ¿Qué quiere que le haga? Estamos acá y vamos a seguir acá. Quiero aclarar un par de cosas. Primero, no estoy muerto, como dijeron por ahí. Segundo, no estuve enfermo, como dijeron por ahí. Tercero, me tomé vacaciones, hermano, que no se puede. Un poco larga, dice esa señora que está por ahí. Al principio de año no me las tomé. Bueno, ¿qué más tengo que explicar? Nada, estamos acá en Cámara del Crimen. Le vamos a dar, como venimos haciéndolo, y muchas gracias a Nacho y a Sebastián por lo que han estado haciendo, han estado produciendo y contándoles durante este mes que no estuve. También a Lorena Maciel hay que recordarla y le mando un beso muy grande a mi amiga Lorena. Bueno, pero estamos acá, comenzamos una nueva edición de Cámara de Crimen junto con nuestro compañero, el aventurero, el navegante. El hombre que tiene en cada puerta un amor, Mike Paradiso, que nos acompaña con su talento para mostrarnos un aspecto de un tema que vamos a tratar hoy en Cámara de Crimen. Tenemos varios temas, pero voy a hacer hincapié en dos de ellos. Voy a hacer una pequeña venta de dos de ellos. Uno que tiene que ver con un caso de abuso intrafamiliar. ¿El papá? No. ¿La mamá? No. Espere. En instantes usted va a tener acá a la protagonista, a la víctima de este abuso y de su historia también. Pero además vamos a tratar en esta edición de Cámara de Crimen, reitero, al... ¿Cómo le voy a decir? No, yo no puedo insultar. No, no se puede insultar. No, no, de ninguna manera. No, eso es insulto, no. Insulto, no. Así porque sí, no. Pero vamos a hablar del más grande que ha habido en Argentina. Barreda, Ricardo Barreda. ¿Sabe por qué le digo esto? Yo mató a 4 mujeres, a toda su familia. No, no, no. Porque si uno lo piensa bien, le salió bien. Pero bueno, eso va a ser más adelante. Vamos a empezar con este caso de abuso intrafamiliar. Después de esta barrida. Andrea Mila se llama esta chica, que es diseñadora de indumentaria y además estudia psicología social. Es la protagonista, la víctima, en realidad es la víctima de un caso de abuso intrafamiliar. Digo protagonista porque también hay otro protagonista. Pero ella es la víctima de un caso de abuso intrafamiliar, yo también diría de violencia intrafamiliar. La tenemos aquí, vamos a hablar con ella. Andrea, ¿cómo te va? Gracias por venir. Gracias por la invitación, Ricardo. Bueno, entonces, lamentablemente tenemos que hablar de un caso muy triste que tiene que ver con tu infancia. Sí. ¿No? Porque todo comenzó cuando eras muy chiquita. Exacto. A ver, decime. ¿Tus padres se separaron? Exacto, se separaron cuando yo era muy chica, a los 4 años. ¿Vos tenías 4 años? Sí. La familia estaba compuesta por, además de tus padres que se separaron, dos hermanos. Y dos hermanos mayores. Varones. Exacto. Bueno. ¿Ustedes se quedaron viviendo con su madre? Sí. Me dijiste que la separación se produjo cuando tenías 4 años. Uh-huh. ¿Y el primer episodio de abuso cuándo fue? Que vos recuerdes. Claro, porque también pasa esto, al menos en la mayoría de las víctimas sobrevivientes de abuso, es como no hay a veces una noción del tiempo específicamente, porque claro. ¿No? Entonces, digamos, yo puedo decir que alrededor de los 5 o 6 años comenzaron las situaciones de abuso. Situaciones de abuso que vos advertiste luego como tales, exacto. Pero que en un principio, te pregunto, sí. No sabías qué eras, parecía que una cosa normal. ¿Cómo fue? Y sí, en realidad era todo planteado como, o sea, el que era mi hermano, lo planteaba como una situación de juego, como una situación de afecto, de cariño, como un secreto, como en esa instancia lo planteaba. Entonces yo en ese momento no lo tomaba como algo que estaba mal, pero internamente sentía que no estaba bien. Que algo no encajaba, ¿no? No encajaba, exactamente. Con esto del silencio, ¿no? De mantener un secreto, del por qué el secreto. Entonces, después, con los años, ahí sí pude ir evidenciando que eso no estaba bien.
Claro, claro. Pero bueno, claro. Me llevó mucho tiempo poder reconocerlo y darme cuenta. No, de eso. Pero por supuesto, porque además en la etapa, la primerísima etapa de formación de la personalidad de una persona, con una situación como esta, obviamente te es natural pensar que te va a llevar tiempo. Uh-huh. ¿Tu otro hermano? Y mi otro hermano vivió con nosotros hasta que yo tenía 8 años aproximadamente. Y después, chiquita. Sí, él se fue a vivir con mi papá al exterior. Ajá. Entonces, bueno, ahí es como las situaciones de abusos empezaron a incrementar un poco más. Había más violencia de por medio. ¿Ustedes vivían en un departamento? En un departamento, bueno, exactamente. ¿Y los tres hermanos dormían en la misma habitación? En la misma habitación, exactamente. Claro, claro. Al irse uno de ellos, uh-huh, era el abusador, tenía mayor posibilidades, por sí, decirlo de alguna exacto, manera. Exacto. Mayor libertad para hacer esto. Uh-huh. Y siempre seguía, o sea, lo que comenzó con un juego, fueron creciendo. Sí, exactamente. Él es más grande, era más era grande que vos. ¿En por cuánto? 8 años. 8 años. Exacto. Te decía, lo que comenzó con un juego después se convirtió en ¿qué? ¿Una amenaza? No en una amenaza explícita. Explícita en el sentido de si vos decís yo te voy a matar o si vos decís se va a romper la familia, uh-huh, que a veces sucede, digo, a veces sí, hay casos, los sí, violentos amenazan de literalmente de esta forma, sí, claro, pero sí con esto de seguir silenciando, ¿no? Y seguir diciéndome de que esto era algo entre nosotros como hermanos, ¿sí? Uh-huh. En ese sentido. Y obviamente que fue incrementando la violencia y que llegó un punto en donde se tornó insoportable. Digo, esto de, bueno, yo a mis 10 años donde sufrí un momento de una violación, que no recuerdo específicamente cómo fue, porque fue todo bastante muy traumático. Sí, claro. Después con los años pude darme cuenta de eso, de lo que yo había vivido, pero digamos, cuando fui creciendo en la adolescencia no era que yo tenía ese recuerdo presente, ¿sí? Hubo como una negación, un olvido. Claro. Hasta que bien, hubo algo en lo de afuera que hizo que ese recuerdo despertara, ¿sí? Que yo lo pudiese volver a tomar, ¿sí? ¿Qué tipo de circunstancia? Pues es un recuerdo de afuera. Claro, bueno, cuando yo era adolescente, en los primeros contactos por ahí de relaciones sexuales con varones, me encontré que mi cuerpo tenía memoria, había una memoria frente a esa situación. Sí, sí. No era algo nuevo, no era algo que estabas descubriendo junto con tu pareja. Exactamente. Ya te entiendo. El cuerpo tiene memoria. Tiene memoria, sí. Entonces, sí, en ese sentido. Frente a determinados estímulos, el cuerpo reaccionó. Uh-huh. Entonces ahí fue empezar a darle lugar a esos recuerdos y a lo que me había pasado. Era como una especie de decir, pero entonces... Exacto, algo me pasó. Algo me pasó, algo claro, me pasó. Claro, claro. Lo que pasa es que para poder sobrevivir durante tantos años en una estructura familiar determinada, yo lo que hice fue negarlo, pero fue esto como un momento de supervivencia, ¿no? De poder, para poder realmente sobrevivir, porque es muy fuerte y muy doloroso tomar noción de lo que puede producir una familia o de lo que se puede producir en una familia. Entonces, sí, bueno, cuando pude estar preparada para poder tomar esos recuerdos, mi cuerpo, mi mente decidió dejarlo salir para que yo lo pudiese empezar a trabajar de alguna manera. Eso, a ver, estoy tentado de preguntarte. Sí. Primero por tu madre. Sí. ¿Nunca se dio cuenta? No, mi madre estaba muy ausente porque tenía que hacerse cargo de la familia, salía a trabajar. Uh-huh. Yo iba a doble escolaridad, entonces también, digamos, era muy difícil el contacto con ella. Siempre sí, fue muy difícil de sí, poder transmitirle las cosas. Y llegado el momento, yo se lo pude decir, pero bueno, también fue todo como un revuelo, ¿no? Bueno, yo siempre digo que... ¿A quién fue la primera persona que le contaste, con la cual te abriste de alguna forma? A una pareja, un noviecito de ese momento, que justamente por lo que yo te comento, en estos primeros sí, acercamientos, sí. Sí, 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 yo me doy cuenta de que algo me había pasado, se lo comento, y bueno, no hubo un lugar de empatía, no hubo un entendimiento frente a eso, entonces fue más difícil todavía. ¿Se desentendió? Un poquito, sí. Se desentendió. Sí, pero también es porque es difícil, es un tema que no sé, recién ahora se está pudiendo poner nombre a un abuso, decir abuso, la palabra abuso. Durante mi infancia era algo que no se hablaba, que no se decía. Obviamente. Entonces, comentar... ¿Qué edad tenés, vos ahora? Yo ahora 34.
34 años. Sí. Claro, cierto. Entonces, hace varios años atrás, esto era un tema muy silencioso. Usted sabe que vos hablás de estos temas ahora, sí, ya sea con, bueno, una víctima, o lo hablás, lo decís a cámara y demás, y mucha gente piensa que fue toda la vida así. Que toda la vida, bueno, obviamente, toda la vida hubo este tipo de situaciones, uh-huh, de abuso intrafamiliar y de violencia intrafamiliar. Pero de contarlo, de salir a decirlo, de hacer una denuncia, parecería ser que toda la vida fue así. No, no. Al contrario, es muy reciente esta posibilidad de tener que la víctima tenga, vamos a usar una expresión vulgar, los callos sobre esa herida como para sobreponerse, entre comillas, y venir a contarlo públicamente. O de hecho, no venir acá. Ir a contarlo públicamente, quiero decir, de transmitirlo a alguna persona de confianza, a veces puede ser en el colegio, a veces puede ser a una pareja, a veces puede ser hasta la propia madre, de acuerdo con las situaciones. Y luego, el segundo paso, que sea hacer la denuncia, uh-huh, que también es muy difícil. Convengamos que hace poco, recién, es un delito que pasó del ámbito privado al ámbito público, uh-huh, ¿no? O sea, y eso... También, ¿por qué hay una modificación? Porque se está empezando a tomar socialmente. Digo, también es esto, digo, yo vengo a hablar hoy, como vos estás diciendo, pero también porque entiendo que se está habilitando a que esto empiece a salir y emerger, claro, socialmente para tomarlo, cosa que antes no sucedía. Antes no sucedía para nada. Exacto. Decime, bueno, hay que dar un dato que tiene que ver con tu caso. El hermano abusador se suicidó. Uh-huh. Sí. No estaba en el país cuando lo hizo, sí. No, estaba acá en Argentina. Ah, estaba en Argentina, sí. Porque yo sabía que se había ido a vivir afuera. Sí, pero él afuera. Volvió. Ah, volvió. Uh-huh. Nunca, es decir, ¿cuál fue la última vez que tuviste contacto con él? No, hace muchísimos años. De verse. No, muchísimos años atrás. Hace muchos años. Sí. Y vos después de él ya no supiste nada más, ¿o no? Sí. Sabía, quizás me llegaban cosas a través de mi mamá, a través de mi papá, a través de mi otro hermano. Ellos no te rechazaron. Tu padre, que estaba separado, tu mamá, tu otro hermano, alguno de los tres, ¿en algún momento te frunció el ceño como diciendo? Fue muy difícil. O sea, recién creo que en el momento, lamentablemente, en el momento que yo puedo hacer la denuncia, toman real como noción de la gravedad de la situación. Sí. Con la denuncia oficial en una fiscalía o en una oficina de violencia de género, no sé dónde habrá sido. Sí, una bueno, fiscalía. En una fiscalía. Recién ahí. Exacto. Recién ahí empiezan a entender y comprender un poco más la gravedad de todo esto, uh-huh, y empiezan a acompañarme un poco más en la distancia con toda esta situación. Pero convengamos también que es muy difícil porque ellos viven en el exterior, entonces esto del trato cotidiano no existía. Sí, claro, entonces claro, era más difícil. Distinto es la relación con mi mamá, que sí, yo tenía un trato cotidiano con ella, y que bueno, cuando surgió todo esto, bueno, fue un detonante porque ella decidió acompañarlo a él en todo ese proceso. ¿A él? Sí, y no a mí. Entonces fue como bastante fuerte, ¿no? Digo, cuando se produce una situación de abuso, o sea, yo siempre digo, se rompe el silencio y se rompen muchas cosas. Lo que pasa es que en realidad yo creo que para que se dé una situación de abuso hay algo que ya está roto, uh-huh, ¿no? Entonces, digo, en esto del no ver, del no escuchar, de los adultos que están alrededor y que a veces no perciben lo que le está pasando a ese chico o a esa chica. Y en esta situación a mí me pasaba eso, no había una atención frente a lo que a mí me estaba pasando en su momento. Te entiendo. Te entiendo. Sí. ¿Cómo estás vos ahora? Yo estoy muy bien, sí. Estoy muy bien porque me di el lugar para poder recordar lo que me pasó y poder ir transformándolo. Que hoy por hoy para mí la transformación tiene que ver con esto, con la militancia, el activismo, el poder solidarizarme y empatizar con otras personas, otras víctimas. Uh-huh. Esto de hace bien. Eso a mí me hace bien, es mi manera, es mi forma. Es tu forma. Claramente, pero todo empezó porque lo pude empezar a decir, claro, y sacarlo. Claro, ¿no? Claro. Entonces, nada, yo acompaño hoy por hoy en la medida que puedo. También soy parte de un colectivo, uh-huh, es el colectivo Yo Sí Te Creo, que bueno, por eso el pañuelo, el pañuelo, ¿no? Sí, claro. Que tratamos de... Yo Sí Te Creo tiene que ver con esto de...
Es la cara opuesta a fruncir el ceño. Exactamente. Es decir, ¿qué me estás contando? Y que es algo tan importante. Claro, no, obviamente. Porque, ¿qué pasa, Ricardo? Cuando nosotras empezamos a recordar lo que nos pasó, muchas veces hay un mecanismo que es el de decir, no, esto no me pasó, porque es tan fuerte y tan doloroso que a veces nos retractamos, ¿no? Entonces, el que haya alguien de afuera decir, yo te creo, ¿no? Porque nadie va, o sea... ¿Sabes? Hay otro detalle que te quería comentar. Es el no dejarlo pasar. Sí, tal cual. Porque estas situaciones ocurren, insisto, con un miembro de la familia, pues generalmente hay muchos casos que nosotros damos que tienen que ver con el padre o padrastro, uh-huh. o la pareja de la madre. Pero más allá de eso, quiero decir, situaciones que se dan en la infancia, que después son advertidas como casos de abuso, pero que... generalmente la mujer, que es el 99% de las víctimas, decir, lo dejo pasar, ¿no? Como que me olvido y ya estoy en otra y qué sé yo. Hay casos de esos. Sí, obvio que sí. Pero también lo que se está viendo ahora es lo contrario. Uh-huh. No lo dejo pasar. No lo dejo pasar, que va de la mano con yo sí te creo. Pues muchas personas, voy a completar la idea, lo dejan pasar porque decís, ¿quién me va? Ahora, ¿quién me va a creer? Y qué sé yo, y que esto, que lo otro. Además, todo lo que se tienen que enfrentar. Es que, eso. Que es la... Quería redondear un poco con eso. Vos tuviste que hacer un trabajo interno, contaste cómo lo que pasó, contaste cómo te fuiste dando cuenta, contaste cómo te fuiste saliendo, pero después contaste una cosa muy importante, que es una familia que estaba ya fracturada se agranda o se profundiza esa fractura cuando tu madre no te pone un brazo en el hombro. Uh-huh. Pero después viene la parte judicial. Sí, que es todo otro capítulo. Es otro capítulo, muy fuerte también. ¿Fuiste sola? ¿Quién te acompañó? Yo en su momento estaba en pareja y me acompañó mi expareja a hacer uh-huh. la denuncia, que también es todo, para poder llegar a hacer una denuncia es saber lo que implica, y saber lo que implica es esto, tener contacto directo con el dolor, porque cuando vamos a hacer la denuncia tenemos que contar específicamente los hechos. Sí, los hechos tal los cual. Los hechos de abuso. Sí, 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 ¿no? sí, sí. Y no solo es el lugar que se nos pone a nosotras como víctima es, a ver si esto pasó. A ver si esto pasó. Claro, porque se nos hace un peritaje psicológico, un peritaje psiquiátrico. En algunos casos, cuando no el hecho fue, digamos, más o menos inmediato, se hace un peritaje físico también. Sí. ¿No? En cambio, al agresor no se lo cita inmediatamente para tomar la declaratoria. No. En mi caso en particular no se lo citó, obviamente porque él vivía en el exterior, pero en los casos que... Hay muchos casos acá que tampoco Exacto. lo hacen. No se hace. Exacto. Entonces, es fuerte todo ese proceso también, porque la justicia, como bien vos lo decís, es una justicia patriarcal todavía. Sí, claro. Entonces, sí lo es. Nos cuesta que nos pongan y que realmente nos escuchen. Tendría que haber otro tipo de abordaje. Por eso, bueno, en la campaña que también formó parte, campaña contra la prescripción de los delitos de violencia sexual. Sí, está bien. Lo que pedimos es esto. Sí. Es realmente que haya un abordaje diferente. Porque y no deberían prescribirlo. No deberían de prescribir. Este tipo de delitos no deberían prescribir. Exacto. El Estado debería de poder garantizar nuestros derechos y escucharnos. Sí. Por más que hayan pasado 30 años, porque justamente el dolor para muchas de las personas sigue existiendo y sigue estando vivo como si fuese un niño o una niña. No, desde ya. Hay cuestiones psicológicas, psiquiátricas, no sé si vivenciales, culturales, que hacen que estos procesos lleven años uh-huh. y no puedan estar atados a el artículo tal del código, el 62 o lo que sea, del código penal que dice, no, las cosas prescriben. No. Este tipo de delito, por su naturaleza, no puede ser así. Exacto. Andrea, yo te agradezco mucho que hayas venido, que hayas contado tu experiencia. Como siempre decimos, insistimos con estos casos, en algún momento van a disminuir. Sí. No se dé tanto machacar, en algún momento van a disminuir. Así que insistimos con estos casos, sobre todo cuando las víctimas empiezan a hacer el callo, porque la herida va a estar. Sí, pensemos en esto, que todo lo que podamos modificar hoy por hoy como adultos y adultas es poder modificar el futuro de muchos chicos y muchas chicas que hoy por hoy están padeciendo la situación de abuso.
Gracias, muchas gracias, gracias, Andrea. Gracias. Quédate allí sentada. Bueno, muchas gracias. Bueno, amigos, este fue el primer caso de Cámara del Crimen. Tomar conciencia. Vamos a cambiar de tema, vamos a un caso de femicidio que tiene esta barrida, mire. Dijo que se suicidó, pero lo acusan a él, claro, a la pareja de esta mujer, de la víctima, de haberla matado. La verdad, Ricardo, tenemos que contar un caso muy grave. Es un femicidio, lo que estamos contando. ¿Es un femicidio? ¿Está disfrazado? ¿Fue disfrazado? Sí, sí, en realidad, claro, ahora, a ver, ahora estamos en pleno juicio. Acaba de comenzar el juicio y él trató de cambiar la versión. La verdad es que, a rigor de verdad, todavía no sabemos qué ocurrió, la justicia lo va a decir, pero todas las pruebas, todas las acusaciones, todo lo que ya se sabe, indica que esto es un femicidio en la provincia de Tucumán. La víctima, una mujer policía, agente de la policía tucumana, el acusado, acusado de ser un femicida, entonces es su pareja. Ella 26, él tiene 29 años, pero esto ocurrió en 2013. En el 13. Tantos años. ¿Cuántos casos hay de parejas de policía que terminan en femicidio? Sí. ¿Cuántos casos no, hay? No, pero sí, eso ni hablar, es tremendo, porque lo que decimos siempre, lo que está primero y lo que está a mano no es ya el insulto, que está mal, no es ya una agresión física, sino el arma de fuego a mano. Claro. Bueno, pero ojo, en este caso ella es la policía. Él no. Ah, ella es la policía. Sí, pero fíjate que él bastante clara la tenía según la acusación, porque él termina agarrando el arma de ella y entonces termina matando a la víctima con su propia arma de la policía. Pero claro, todo ocurrió en la madrugada entonces del 7 de diciembre. Ellos venían de una fiesta en la policía. Había ido él también. Ah, mira. Claro, y con el auto volvieron, madrugada, estaban llegando a su casa en la zona de Yerbabuena, en Tucumán, y entonces la discusión en el auto, manejaba él, acompañaba a ella, se bajan, entran, pero ella dejó la cartera con el arma en el auto y los zapatos. Entró caminando, estaba cansada, pero seguían discutiendo, entraron a la casa. Discusión, balazo y muerte. Llegó la policía y él ya empezó a decir esto de que ella murió 2 horas después. Ajá. De que se había suicidado, se había pegado un balazo en la cabeza, el arma de ella en costado, su cuerpo en la habitación. Y entonces analizaron y después empezaron las contradicciones, empezaron las sospechas. Y lo que hoy presumen los investigadores es que en realidad ella se bajó después de esa discusión, dejó la cartera con el arma. Él aprovechó y antes de bajar para entrar también a su casa, agarró el arma de su mujer y se la escondió. Y caminó y entró a la casa y discutieron y un breve forcejeo y él le pegó ese balazo en la cabeza. Pruebas contundentes contra el hombre, entre las mentiras, los dichos, el análisis de la dirección del balazo y la posición de cada uno de ellos, sino que también hay en realidad el tema del termotest. La pólvora en mano, en las dos manos del acusado. ¿Ah, sí? Y pólvora en una mano de ella. Entonces, él dice, con esa pólvora en mano de ella, se suicidó. Por eso hay en una mano. Y la investigación y la sospecha y la familia de la víctima dice, no, en las dos manos de él no lo puede explicar. Y es porque él tomó el arma de fuego, porque hubo forcejeo y porque la avalió. Discusiones y demás cuestiones que, bueno, se fueron enterando ahora la familia y algunos testimonios que fueron tratando de hacer entender si había violencia o no, cuál era el antecedente. En esta pareja que entonces ahora tiene como acusado a este hombre. Y comenzó el juicio y es nuestro compañero José Inés, está en Tucumán, que habló con la familia de la víctima. Esa noche, ¿qué fue lo que dijo él que pasó y qué sostienen ustedes como familia? Ellos llegan a la casa, que ella se saca los zapatos y entra a la casa disparando. Que ha entrado así, que apurada ha entrado, pero ya parecía que estaban como peleando ahí en el auto. Él dice que el primer disparo, ella hace. Eso ella. Ajá. Y el segundo, él lo hace solo. Que la arma sola dispara. Y porque atraviesa una bolsa de ropa. Y bueno, él se había cambiado ropa, o sea que ha mentido muchas cosas. La hipótesis de la querella es de que en el auto, o quizás en la fiesta, se habría producido una discusión. Todo indica que Venturino sufría de celotipia, es decir, no soy psicólogo, soy abogado, pero la terminología nos lleva a pensar de que él tenía celos extremo, una persona con ese perfil. Entonces, aparentemente en la fiesta
se generó una discusión y esa discusión fue subiendo de tono en el auto. Noelia baja del auto, sigue detrás de Noelia, toma el arma, la acorrala a Noelia en el fondo de la última habitación y la da vuelta y la toma del cuello y con su mano derecha le dispara en la sien. Cuando le dijeron que su hija se había suicidado, ¿usted qué pensó? ¿Alguna vez hubo alguna señal de parte de Noelia de que no, vaya a quitarse? Yo inmediatamente he dicho, no puede ser, porque ella tenía muchas ganas de vivir, lo quería mucho a los sobrinos, que quería ser madre también. El suicida en algún punto deja algún rastro, algún mensaje, los familiares saben, alguna depresión, o está endeudado, o tiene algún problema personal que lo manifiesta en alguna forma. Esta persona, Noelia, de ninguna forma tuvo ese tipo de señales para ni con sus amigas, ni con su familia que puedan advertir de que había una tendencia suicida. Ustedes lo están viendo, acá está. Lo invitaron a una trampa mortal. A una trampa mortal. ¿Quién va a hablar de esto, Nacho? Vení. Hace un mes que no te decía, Nacho. Hola, Ricardo. Un mes. ¿Cómo te bien? Va? Bien, bien. Bueno, ¿cómo es esto? A vos te gustan las series y el cine, ¿no? Yes. Bueno, ¿miraste El Tigre Verón, acá por Canal 13? Sí, lo estoy viendo, sí. Bueno, esta historia puede tener algo de eso. Mira, con El Tigre Verón se armó un lío con el otro. Que sí. Que tiene cuerda de paja. No lo nombraron. ¿Cuál es la paja? Bueno, no importa. ¿Así tiene que ver? Sí, ¿tiene que ver con ahí, algo de la trama? Exactamente. Tiene que ver con esa trama. El negocio de la carne. El negocio de la carne. Vos sabés, claro, que muchas veces, claro, la carne maneja muchísimo dinero. Sí, sí, sí. Y es una cuestión territorial. Ajá. Y es una cuestión de intermediarios. Sí. Bueno, ahí viene la historia que vamos a contar ahora de Nicolás Junior D'Amico, 34 años. ¿Es este señor? Es él. D'Amico. Trabajaba para un frigorífico de la zona de Lobos. El dueño del frigorífico de apellido Conti. Bueno. Lobos, provincia de Buenos Aires. Sí, señor. Empezaron a vender... Hay una laguna ahí, Lobos. Sí, en la laguna de Lobos. Empezaron a vender carne en otro territorio. En la zona de Misiones, en Oberá. Sí. Entonces, Nicolás empezó a viajar... Se empezó a hacer cargo justamente de las ventas y de los cobros de la carne en Misiones. Sí. Hasta que un día, ya te digo, el 30 de octubre del 2015, aparece dentro del baúl de su auto, asesinado, golpeado, pero golpeado de una manera tremenda, sí, sí, y sí, el auto prendido fuego. ¿Dónde aparece? ¿Ya? En Oberá, en Misiones. ¿En Misiones? En la zona de Alem. Ah, mira. Una zona muy conocida como El Chatón, que es una zona de campo. Su familia, sí, desde el primer momento, empezó a sospechar de que la muerte de él tenía que ver justamente con la actividad que él desarrollaba. Claro, relacionada con la venta de la carne. El tema de compra y venta de carne. Bueno, mirá lo que pasó. Mirá, tenemos la afirmación, sí, 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 sí. En los primeros momentos, cuando el auto se estaba prendiendo fuego. Sí. Ahí tenés toda la zona rural, sí, típico, la geografía. Uh-huh. Él se movía justamente en toda esa zona y ese día había ido a una carnicería de la zona de la Avenida de las Américas, en la ciudad de Oberá. ¿Por qué nosotros hablamos de una trampa mortal? Sí. Porque acá se da secuencialmente todo este crimen. Bajaron mercadería de un camión, sí, bajaron de la carne. Luego le dijeron los de ese lugar, veníamos a comer un asado. Sí. El dueño de la carnicería con la gente que estaba ahí, con los empleados. Había 8 personas. Luego del asado, volvió a reunirse con el dueño de las carnicerías. Uh-huh. Y de un momento a otro, desaparece y esta es la imagen final. Desaparece y después, bueno, ocurre después aparece esto. Acá. Después ocurre esto, claro. Es realmente muy extraño. La causa judicial empezó a pasar de un juez en otro. Y no se resolvía nada. Cuando hacen así. Cuando empiezan... Tomá la pelota. Cuando hacen así. Empieza a pasar de un juez para otro. 8 detenidos. Hay detenidos. Aparecen 8 detenidos. Un aspirante de la prefectura naval.
un suboficial de la policía. Sí. La autopsia confirma que lo habían golpeado y especialmente con una barreta. Un ataque a traición. Lo que dicen los peritos de criminalística es que era muy difícil que fuera ejecutado por una persona. Se necesitaba por lo menos de dos. Ah, claro. Por claro, lo menos de dos. Claro. La jueza de instrucción, Selva Sueta, es la jueza que empieza a acelerar los tiempos y termina averiguando un poco esta historia, que la familia de Junior dicen que esto tiene que ver con el territorio y con el negocio de la carne. Esa es la sospecha de la familia. Sí, 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 ¿por qué? ¿Para que se fueran del territorio? Afectó algunos intereses allí en Oberá y bueno, acá no tenés que estar más. Claro. Sería esa la... Esa es la hipótesis, de la investigación, de que molestó a alguien, le molestaba que alguien de la provincia de Buenos Aires fuera a Misiones. Claro. Hubo una situación de territorio y ahí es justamente donde aparece esta situación de un crimen a golpes, un auto rociado con combustible y prendido fuego. ¿Se pudo determinar que el crimen, que murió de los golpes? Murió de los golpes. Ah, murió de los golpes. Y estaba dentro del auto. Sí, sí, sí. En el baúl. Sí, sí, sí. Hay dos detenidos. Ah, en el baúl, mira. Diego Ramón Venegas, de 33 años, que era el encargado de la carnicería La Rueda. Sí. Y Jonathan Emanuel Gutiérrez, de 23 años, los dos acusados de homicidio agravado por alevosía. ¿Sabés cómo salta todo esto? Porque hay una persona, un chico, que fue testigo directo de lo que ocurrió y le confesó a los padres. Ah, mira. A partir testigo? Testigo directo de cuando lo llevan ahí al... Del asado. Ah, del asado. A partir de ese testimonio empieza a avanzar la justicia y logran determinar que uno es el asesino y que el otro es el que rocía el auto y lo prende fuego. Ahora vos me dirás, con todo esto que contamos, el juicio empieza ahora en 3 días. Sí, claro. No. ¿Y cuándo va a empezar? La familia está peleando para que esta causa, que empezó el 30 de octubre del 2015, Ricardo, 15. En el 2019, llegue a juicio. No, una vergüenza. La justicia es igual en todas las provincias argentinas. Y como vos decís, acá en Cámara del Crimen no nos olvidamos, los casos no son viejos. No. Y este es un caso muy grave que no tiene resolución y tiene dos personas en prisión preventiva. Ese día él tenía que hacer una cobranza muy grande en una carnicería en Alén. Y pasó al mediodía por esa carnicería, en el lugar que comió un asado y bajó carne. Después a la vuelta tenían que, cuando volvía de repartir todo, tenían que pasar por ahí a cobrar, que fue de alrededor de 19-30 horas. Y bueno, cuando entró al local para cobrar, lo hicieron pasar a una oficina y en esa oficina le pegaron un barretazo de atrás y bueno, eso supuestamente es lo que le produjo la muerte o el desmayo, no lo sé porque no estuve en el lugar. Y bueno, después de eso lo subieron al baúl del Bora de él, que manejaba él, que era de su jefe, y lo llevaron al Chatón, en el baúl del auto, lo rociaron al auto y lo prendieron fuego. Conti había abarcado mucho en Misiones, por lo que se dice, a Cabral, quien también reparte carnes allá en Misiones, que es de Misiones, parece que eso le estaba molestando mucho y bueno, parece que fue una señal, un aviso para él. Es una hipótesis, no lo sabemos. Al momento, detenidas hay dos personas. Uno es Diego Venega y el otro es Jonathan Gutiérrez, que son, o sea, Diego es el que se declaró culpable del asesinato. Dijo, yo lo maté. Y bueno, en el lugar, ya te digo, había las otras 7 personas estaban en el lugar. ¿Y la otra persona sería coautor? Jonathan Gutiérrez, quien es quien roció el auto y prendió fuego. Y lo ayudó a meter en el baúl del auto a mi hermano. ¿Se elevó a juicio la causa? ¿Cómo está ese tema? En este momento, bueno, están los abogados allá, está el doctor Luna, que es de Misiones. Se va a elevar ya pidió la jueza la elevación a juicio. ¿Todavía no tiene fecha? Todavía no tiene fecha, pero va a ser próximamente. Thank you.
Bueno, vamos a contar una historia de sillón, que ustedes saben que luego de esa presentación tiene un clima muy especial. Así que vamos a apagar las luces del estudio. Yo no sé, ves, me mueven las cosas del lugar. Yo siempre les dije, pónganlo acá. Bueno, ahí va. Apagamos luces del estudio. Vamos a ver con qué nos encontramos después de un mes. Uy, ¿cómo está hoy? El espíritu de Omar es tremendo. A ver. No, que escúchame, no hay tiempo, después tienen que cortar. No, quédate ahí. Escúchame, ¿estuviste bien este mes? Sí. ¿Estuviste bien? Te estuve viendo yo. Quédate ahí. Y sí, querido, está bien. No sé por qué, porque estás muerto, pero de todas maneras, queda bien, ¿viste? Queda bien. Quédate, ponete así, porque hace mucho frío. No te escuché hablar este mes. Bueno, vamos a contar la historia de sillón. Tiene que ver... ustedes ya lo conocen al personaje. Ricardo Barreda, el dentista. Ya lo conocen el personaje. Pero yo le voy a propósito de... ¿Vieron cómo son los momentos preelectorales? Hay gente que dice cosas que no corresponden. Y de golpe y porrazo apareció el nombre de Ricardo Barreda... En una polémica política que no tiene ni pie ni sentido. Pero apareció el nombre de Ricardo Barreda. Les voy a decir una cosa. Cuando Barreda hizo lo que hizo, muchos de los que están allí mirando no habían nacido. Entonces, vamos a contarle qué hizo. No, yo ya lo sé. Usted lo sabe, porque está al lado suyo, no lo sabe. Y además, me parece que hay que recordar estas cosas porque... fue un crimen que marcó una época. Y además fue un crimen que comenzó a darle cabida a lo que luego serían los casos de femicidio. La suegra de Barreda, en un viaje a España, vuelve y como ella sabía que a Barreda le gustaba la caza y a cazar, le regala una escopeta. Víctor Sarrasqueta. Víctor Sarrasqueta fue a principios del siglo XIX un armero español que incluso le hacía armas al rey. Bueno, pero una escopeta como corresponde. Bueno, nada, pasa el tiempo. Tienen dos hijas, Cecilia la mayor, que nace en el 68, y Adriana, la más chiquita, la segunda, Cecilia nace en el 66 y Adriana nace en el 68. Pero el tipo va alrededor de un... más que un picaflor, era un medio... se le iban las manos. Tocaba a las mujeres, quería estar todo el tiempo... pasaba por atrás de la mujer y le tocaba la cola. Quería ir a la cama todo el tiempo. Era un tipo... la mujer era una mujer común, normal. Pará un poco. No puede ser que tengas todo el tiempo esto metido en la cabeza. Estamos hablando de la década de 60. Y ahora también, es una cosa, pero no puede ser. Está todo el tiempo tironeando. Claro, a tal punto llegó eso que la familia se separó. Barreda siempre fue Barreda. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo con esto? Que era un tipo que... lo único que tenía en la cabeza... iba a ser maestro mayor de obra. Se recibió de dentista y tenía en su casa un consultorio donde atendía a los pacientes. Las amigas de sus hijas, que ya eran... rondaban los 20 años, le decían, no, yo a tu casa no voy. ¿Pero por qué no venís a mi casa? Y porque tu papá me toca. Tu papá me toca. Bueno, la relación entre Barreda, su mujer, su suegra, y las dos hijas no era buena. No era buena con un tipo así, no era buena. Ella hacía en su vida y Barreda hacía la suya. Tenía un cuartito en la planta baja, le habían dejado un cuartito ahí, que tenía un mueblecito donde ponía sus cosas, su calzoncillo, sus medias, sus cosas. Bueno, muy bien. Él se creaba mundos. Mirá cómo me tratan, que esto, que el otro. Claro, un padre abandónico, un padre ausente, un padre de un sexópata que andaba por ahí tocando a las amigas de las chicas. Bueno, el asunto es que, llegado el año, pasa un año pensando cómo hacer para deshacerse de su familia. ¿Cómo hago? En una limpieza vio la Víctor Sarrasqueta, la escopeta, que estaba... en una habitación debajo de la escalera, por una casa de dos plantas, debajo de la escalera. La vio, fue y compró cartuchos, un año antes de lo que iba a pasar. Y ese año iba camino a Punta Lara, se detenía en determinado lugar donde había eucaliptus y ahí practicaba.
cargaba de vuelta y practicaba. Dos caños, ¡pum! Practicaba. Pero la tenía ahí. Bueno, resulta ser que el 13 de noviembre del año 1992, Adriana se recibe de escribana. Fiesta en la casa, él no participa. Como no participaba de nada. Pero porque él no quería. No quería, y además estaba la relación, estaba rota con todo lo que había pasado ahí. Este tipo andando con mina de aquí para allá. Incluso se la mostraba a la mujer. A la mujer la humillaba y que esto que lo otro. El 14, sábado 14 de noviembre, al día siguiente de que Adriana se recibiera de escribana, el 14, estaba haciendo la mudanza porque Cecilia, la mayor, la odontóloga, se iba a ir a Morón y estaba haciendo la mudanza para irse a Morón, al departamento que había alquilado y a instalar su consultorio. Entonces le pide al padre, a Barreda, dice, escúchame, papá, me salí de garante. ¿Para qué? Yo te doy mis instrumentos. No, quiero instrumentos nuevos. Ya ahí, Barreda, era un tipo así. Quiero un instrumento nuevo. Entonces, yo ya pedí el crédito, así que yo necesito un garante. ¿Me salí de garante? Dice, bueno, está bien, te salgo de garante, pero con una condición. 14 de noviembre, ¿qué condición? Que tu mamá vuelva a la cama conmigo. Lo reputearon de arriba abajo, lo mandaron a la miércoles. No lo reputearon, sino que le dijeron que era un degenerado, que esto, que lo otro. No lo reputearon. ¿Por qué? Porque las mujeres no insultaban. Lo mandó a la miércoles. Que yo, tómatela, ¿cómo me decís una cosa así? Un tipo grande, soy tu hija, me estoy haciendo un futuro y voy a salir con una cosa como esta. Bueno, la noche, eso pasó el 14. Ellos tenían pensado hacer lo siguiente. El 14, de sábado a domingo, se iban a quedar a dormir en la casa familiar, las chicas, porque Adriana, al día siguiente, la más chica, iba a salir con su novio con el que se iba a casar. Y Cecilia, al día siguiente, se iba a ir a Morón a terminar de arreglar las cosas en el consultorio y en su departamento. Entonces, esa noche del 14 al 15, de sábado a domingo, se quedaron en la casa. ¿Dónde fue Barreda esa noche? Fue a ver a una amiga de hace muchos años, llamada Pirucha, que vivía ahí cerca de la calle 40. Vivía cerca. Pirucha, dicen, que en la juventud, lo conocía a Barreda de cuando era pibe, parece que fue maestra de Barreda, maestra amatoria. Le enseñaba cosas, en fin. Y la relación siguió, era una tira carta y qué sé yo. Y Barreda, todo el tiempo le decía a Barreda, conviértete, se te van a ir todos los males que tenés. Y él, no, él era ateo y de estudiantes. Se acabó. Y esa noche la fue a ver. Vuelve a la casa, a la mañana siguiente se levanta a las 8:30 de la mañana. Domingo, 15 de noviembre del año 1992. Bueno, se levanta a las 8:30 de la mañana. ¿A dónde va? Agarra el auto, un Ford Falcon gris. ¿A dónde va? A la casa de Pirucha. ¿Otra vez a la casa de Pirucha? Sí, fue a tomar mate. Termina de tomar mate o tal vez fue a hacer otra cosa. Fue a cranear algo. O lo venía craneando de antes. ¿Sabe una cosa? Pirucha zafó de esta de casualidad. Ya se nos fue, pero bueno, zafó de casualidad. Vuelve a la casa, 11:30. Bueno, mediodía, qué sé yo. Va a la cocina. En la cocina estaba la mujer, Beba, y su hija menor, Adriana. Estaban allí, qué sé yo, haciendo las cosas para el almuerzo. Y él pregunta, ¿dónde está Cecilia? Por la hija mayor. Porque todo esto lo sabemos por él, porque las mujeres están todas muertas. No se sabe si esto que dice él es verdad o no. No se sabe. No digo que dice él. Él dice que preguntó por Cecilia y que la mujer, de malos modos, de buenas a primeras, se dio vuelta y le dijo, no la vayas a molestar a Cecilia. Cecilia estaba en su cuarto tomando un té. Y la abuela, Ababa, estaba en su cuarto leyendo un libro. No le vayas a molestar a Cecilia. La mujer no era así, no era intempestiva ni nada, porque era una mujer sumisa. Y yo, así que es raro eso, que le haya contestado de esa manera, según dice Barreda. Entonces Barreda agarra, sale de la cocina, se pone un delantal de lona gris,
agarra unas tijeras, un jean viejo gastado para hacer las tareas de la casa, se va de vuelta a la cocina y le dice, bueno, entonces me voy a limpiar la entrada con el plumero porque está llena de mugre y después me voy a cortar la parra porque las ramas de la parra se están cayendo y es una porquería. Según Barrera, su mujer le dice así, sí, anda, porque los trabajos de Conchita son los que mejor te salen. La mujer no era de decir malas palabras. Yo, la verdad, no le creo a Barrera. Pero eso fue lo que pasó, lo que dijo Barrera, mejor dicho, lo que pasó en el juicio. En el juicio lo reiteró Barrera. Que, según él, su mujer le dijo así. Su mujer era incapaz de decir tonto. Mire usted lo que le digo, ¿eh? Incapaz de decirle, según todas sus amigas, según las amigas de sus hijas, según su familia, o sea, la gente que la conocía, según los vecinos, incapaz. Ahora él viene a decir que la mujer le dijo, anda a cortar la parra, que las tareas de Conchita son lo que mejor te va. Bueno, él dice, así, me decís así, entonces no voy nada a limpiar la entrada con el plumero. Este Conchita se va a arreglar la parra. Sale de la cocina y va hasta el cuartito que estaba debajo de la escalera y saca a la Víctor Sarrasqueta. Vuelve a la cocina y sin mediar palabra, su presencia hace que las dos mujeres se den vuelta. Sin mediar palabra le tira el primer disparo a su mujer y le pega en el costado. Se acerca y le pega un segundo tiro en el pecho. La hija Adriana dice, ¿qué haces, loco? Según cuenta Barrera, no sabemos si esto fue así. Lo único cierto son los balazos que él le pegó a las mujeres. Ahora, lo que las mujeres hayan dicho o no dicho, son cosas que dice Barrera. Vaya a creerle al tipo que está ahí atrás. ¿Qué sé yo? Si era un degenerado. Él usaba la mala palabra, pero, en fin. A la mujer la mata, un tiro en el costado, un tiro en el pecho. La hija que dice, ¿qué haces, loco? Le pega... recarga, porque tenía los cartuchos de Orbea, Marco Orbea, lo tenía acá, recarga la Víctor Sarrasqueta, pa de vuelta, y le tira a la hija menor. Y a la hija menor le pega en el cuello, y cuando cae, boca arriba de vuelta, se acerca, y en el segundo tiro le pega en el pecho. Semejante escándalo, las mató a los dos, semejante escándalo, ruido, qué sé yo, baja la suegra, a Baba, baja, la ve venir y... termina de bajar justo en el momento en que el tipo recarga nuevamente la escopeta y le tira a su suegra. A su suegra le da, en el brazo izquierdo, le pega en el brazo izquierdo y después cuando cae nuevamente se acerca a donde la remata, en el pecho. Dos tiros ya a su mujer, a su hija menor y a su suegra. Claro, también baja desesperada por los ruidos, por los tiros y qué sé yo. Baja Cecilia, la hija mayor, la dentista, la odontóloga como él. Baja. Y él, Barrera, dice, ¿qué hiciste, hijo de puta? Dice Barrera que le dice su hija. Entonces, a su hija mayor le pega un tiro. En el costado. Cae. Le pega un tiro. En el seno izquierdo. No había muerto todavía, la tenía ahí. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Recarga y le pega el último tiro en el pecho. La hija mayor fue la que recibió tres tiros, la que más tiros recibió. ¿Qué hace Barrera entonces? Según él, se sienta en el living con la escopeta entre las piernas, mira... desconecta el teléfono. A todo esto, Nahuel, el perrito de la familia, estaba todo tembloroso debajo de la cama de la suegra, en el primer piso. Después se lo llevaría a Nahuel una amiga de Cecilia, Silvia, se lo llevaría después que pasó todo. Bueno, pero ¿qué hace Barrera en ese momento? Desconecta el teléfono. Y, evitando los charcos de sangre, va al primer piso. En el primer piso empieza a tirar ropa como para simular un robo. Y entonces va y se pega una ducha. Después se encontrarían salpicaduras de sangre lavadas en el lavabo, valga la redundancia, del baño. Se pega una ducha.
se pega una ducha, se cambia, el tipo baja, tira algunos objetos en el piso para simular también un robo, cuidándose de no salpicarse, y piano piano se va de la casa. ¿A dónde se va? A lo de Pirucha. Y ya era la tarde del domingo. ¿Qué va a lo de Pirucha? Se fue a tomar mate. Después de matar a toda su familia, Barreda sale de su casa, se va a lo de Pirucha y va a tomar mate. O sea, si Pirucha no está metida en esto, está recontra metida, estaba recontra metida. Pero zafó porque lo tenían a Barrera y no investigaron más. Bueno, de ahí, ¿qué hace? Se va, le da un beso, no se sabe de dónde, a Pirucha, se sale de ahí y se va a... tenía que pensar. Primero se va al zoológico y después se va al cementerio a ver a la tumba de sus padres. Cuando se va a ver a la tumba de sus padres estaba Alberto, su padre, y Filomena. De ahí va a buscar a su amante, que la señora no sabía nada de todo esto. Con la amante se va a un albergue transitorio. Pasa 2 horas en el albergue transitorio, 2 horas y algo. Del domingo a la tarde, ya está atardecer. De ahí se van a comer pizza. Y cuando se van a comer pizza, termina de comer pizza, la deja a su amante, a su señora, a su novia, a su señora, a su novia, la deja en la casa y él vuelve a la suya. ¿Y qué hace? Llama a la policía y dice, acá hay 4 muertos. Entraron ladrones. A Barreda lo agarraron enseguida. Enseguida la policía se dio cuenta que había sido él el autor de todo esto. Un comisario, subcomisario, Petty, de apellido Petty, le pone sobre... Ya sabían que había sido él porque, a ver, no lloraba, hacía como si fuese un perito, iba revisando la casa, mirando, todo. Bueno, no habían entrado ladrones, enseguida encararon hacia él. Bueno, le pusieron sobre la mesa un... Petty le puso sobre la mesa un código penal en el artículo 34 de inimputabilidad y le dice... Barreda, si me decís dónde está la escopeta, porque la escondió la escopeta. La escopeta la desarmó en 3 partes y la tiró por allí. Si me decís dónde está la escopeta, vas a zafar por loco. Y Barreda entró como un caballo. Le dijo, bueno, la escopeta, yo te llevo donde está la escopeta. Vos me ponés que estoy loco. Y así fue. No le pusieron que estaba loco. Lo condenaron a la perpetua. Después salió y nada, dando vuelta por ahí, tuvo una pareja, una pareja que ya murió, Pochi André, una señora que vivía en el barrio de Belgrano. Bueno, en fin, esta es la historia de Barreda. Yo no le creo ni media palabra, salvo los tiros. Después todo lo demás que dice, yo creo que es mentira. Para los que no conocían la historia de Barreda, este fue el degenerado de Barreda y el femicida de Barreda. Bueno, esta fue la historia de Sillón, amigos. Vamos a apagar acá las luces del velador. Tranquilo, tranquilo, que no hay tiempo. Ya me dijeron ok como 3 veces. Encendemos la luz del estudio y ahora hacemos una pausa. Dale. Bueno, muy bien, vamos a ver a Miguel Paradiso para conocer qué es lo que dibujó esta vez. Esto, mira, Ricardo, voy a meterle el gancho. El gancho, claro, sí. Meterle la firma. Mira, esto lo hice pensando cómo fue la situación, ¿viste? Ah, lo de Barreda. Exactamente. A ver, vamos a mostrarlo. Sí. Ahí está, firmado por Paradiso y todo. Ya la cocina, ahí la escalera. Está, claro, estamos todos. Detalles, sí. Claro, mirá, eso. Esto es una cocina. Exactamente. Claro, la suegra que cae en la entrada del living o del comedor y después el tiro este que es a la... Perdón, el tiro este, perdón, que es a la hija más grande, acá Cecilia. Bueno. Muy bueno, Miguel. Buenísimo, bueno, me alegro. Gracias. Muy bueno el dibujo, la situación que cuentas. Sí, es tremenda. Sí. Bueno, pero... chicos, hasta el sábado hasta que viene. Hasta el sábado, Ricardo. Miguel, amigo. Ricardo, hacemos portate, así, ¿eh? Portate bien. Por favor.
Bastante bien. Sobre todo en los móviles. Sí, sí. Me dijeron cosas. Bueno. Sí, sí. Fa freddo. Fa un po' di freddo in questo plateau. Bon, nunca... Este no entenderá. Ci vediamo fra una settimana. Arrivederci e benvenuto De Rossi.